pasa entre una inundación y la otra? Digo, ¿qué pasa en el medio de que... Nada, o porque sea, una como inundación toda una... de la nada. Otra, no, viene de un que no mes pasa a la nada. Otra, y claro, hacer un viaducto como el que hicieron por abajo de Juan B. Justo, dentro de lo que está haciendo el gobierno de Macri en sus dos reelecciones, toma mucho tiempo. Y las lluvias vienen cada un mes o cada 15 días. Entonces, cada vez que viene, toma mucho tiempo. Imagínate hacerlo en toda la ciudad, porque la verdad que el sistema que está bajo de las cañerías, que es el que se tiene que llevar todo el agua, con basura, sin basura, sí, tiene que ser grande, nuevo, y es obsoleto porque es viejo. Bueno, muchas de las cañerías que están abajo de la ciudad de Buenos Aires tienen 100 años. Esa zona de Palermo... Entonces, es difícil arreglar todo rápido y además es verdad que políticamente no se ha tomado una decisión veloz. Bueno, por ningún eso gobierno no, no, no decir, hay una decisión, vamos no, a hacer todo rápido. Eso, no. Esa zona de Palermo la lograron arreglar, que es la zona que siempre se inundaba, Juan B. Justo, toda esa parte. Sí, Juan B. Justo y Placita. Bueno, de esta zafó, digamos, de esta lluvia grande, pasa sí, lo mismo con Belgrano. No, la pasa Belgrano también acá en la bajada de Tames, que bueno, siempre pero zafó porque hicieron algo nuevo. Claro. Por eso la que no zafa hasta el momento es el área de Cabildo, a la altura de Blanco sí, Alcalá, también muchísimos lugares. De Cabildo de la Sal, por supuesto. Porque no solo se suscribe a lo que ocurre en Cabildo y claro, todo, digamos, no, Buenos Aires también. Es la parte más popular. Exactamente, pero, digamos, zona sur también ha habido inundaciones. Estuvo afectado Paternal, estuvo afectado Chacarita, claro, todas zonas lugares donde por lo general no pasan ese tipo de cosas. Esta área de acá también, de claro, zona norte, acá el canal, tremenda, digamos, Martín igual, y San Isidro, todos los lugares. Palermo y Núñez son siempre de los más afectados.